José Sánchez. Muy buenas, Antonio. Bueno, muy buenos días, José, buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer un poquito de vuelo, que si no se nos olvida el tema de los vuelos. A ver, la cámara que está un poquito... Se nos olvida el tema de los vuelos y no conviene dejarlo ahí en el tintero. Después retomarlo es complicado. Y bueno, vamos a salir de aquí del aeropuerto de Santiago, ¿vale? Hoy vamos a preparar el plan de vuelo aquí en el mismo juego, que se puede preparar también tranquilamente, ¿vale? Entonces, pues aeropuerto de Santiago de Compostela, ¿vale? José, Santiago de Compostela, Galicia, ¿vale? Vamos a poner aquí fijar salida, ¿vale? Fijamos la salida ahí, ¿vale? Y la llegada, vamos a ir haciendo toda la costa esta cántabra y vamos a llegar a Bilbao, fijar llegada, ¿vale? Ya tenemos ahí lo que es la línea, una línea tirada, línea recta, pero nosotros... José Sánchez. Vale, perfecto. Nosotros le vamos a añadir unos puntos, ¿vale? Para no hacerlo tan... para poner por las montañas, vamos a ir por la costa. Entonces vamos a poner que es un vuelo IFR de a baja altitud, ¿vale? Y bueno, pista 35 nos está diciendo que vamos a salir ahí en Santiago. Yo le voy a meter aquí un punto, ¿vale? Vamos a meterle un puntito aquí. Aquí, añadir. A ver, ¿por qué? ¿Pero por qué se ha ido ahí? ¿Por qué se ha ido ahí? Udalupano. ¿Por qué se ha ido a ese punto? Buenos días, máquina, hoy de vuelo y mañana camiones en vía. Buenos días, Gudita, buenos días, Nitu. No sé por qué se ha venido a ese punto de ahí. No sé por qué. A ver, pista 35, salida Roxes. Salida directa, ¿vale? Salida directa, ¿vale? A ver, me había metido ahí una salida, pero yo le voy a quitar la salida. Yo quiero venir para acá, para Coruña, ¿vale? Para Coruña, ¿vale? Y ahora le vamos a meter aquí un punto también en Burela, por la parte esta de Burela. Le decimos añadir, Ribadeo, añadir, ¿vale? Y vamos a ir haciendo esta costa, que será bonita. Será bonita esta costa, ¿vale? Gijón, por ahí tal como va. Aquí nos vamos a meter un poquito para acá, para adentro. Añadimos ahí. No, este. Este lo quitamos. A ver, añadir. Ahí, vale, perfecto, por ahí. Hombre, Asturias, ahí, por Gijón. Sí, vamos a pasar por Gijón. Vamos a pasar por Gijón. Si no nos estrellamos antes, pasaremos por Gijón. Aquí, en vez de que se venga para el mar. Vale, esto yo creía, digo, a lo mejor se puede. Este lo vamos a quitar. Y este lo vamos a quitar. Y vamos a meter un punto aquí. Ahí. Y este lo quitamos. Ahí. Vale, perfecto. Por ahí, Santander. Vale, Santander. Y ahí más o menos ya lo vamos a dejar, ¿vale? A ver cuánto tenemos, cuánta distancia tenemos. 270 millas. Uf, veremos a ver. Señores pasajeros, veremos a ver si nos da para acabar. ¿Vale? Y la llegada la vamos a hacer con un ILS en la pista 12, ¿vale? Con una aproximación ILS, a ver si hoy no funciona, que muchas veces nos da problemas. ¿Vale? Pues bueno, sin más demora, ¿vale? Condiciones de vuelo, vamos a dejar la hora que es, todo tal como está, ¿vale? Venga, le damos aquí a volar. Y bueno, que nos lo ponga ya en la pista ahí para despegar. Y echamos un ratillo bueno. Viendo desde arriba la... Desde el aire viendo la costa. Vamos a ver qué tal se da. Nos vamos a poner, yo creo que a 3.000 pies, ¿no? 3.000 pies nos podemos poner, ¿no? Se viene el kamikaze. Que va, hombre, que va, Aguda. Mira, ahí tenemos la avioneta. Venga, vamos a darle listo para volar. Listo para volar. Bueno, ya nos lo han puesto aquí en la pista y todo. ¿Vale? Ya tenemos aquí nuestra DAER 930. ¿Vale? Y vamos a configurar alguna cosilla que tenemos que configurar aquí siempre. Al final discutí con el jefe, me ha puesto 13 horas el domingo y al día siguiente tengo que abrir a las 6 y media de la mañana. Es que lo ves tú, si es que te lo dije, si es que ¿para qué vas a discutir? Tienes que intentar arreglar las cosas. Vamos a poner 3.000 pies para empezar. 3.000 pies, velocidad vertical de... 800 o 700, ¿vale? Va bien, ¿vale? ¿Qué más? El NAF. Vamos, que nos estrellamos. César, aquí vamos a salir de tu tierra galega, de aquí de Santiago. Vamos a quitar esto. Buenos días, Antonius. Buenos días, César. Vale, esto lo vamos a quitar aquí. Y esto que está parpadeando también es esto.
Vale, tenemos las luces de rodaje puestas. Luces, tenemos las de rodaje. Vale, ahora las quitaremos. Bueno, pues... yo creo que esto está para despegar ya. Vale, yo creo que esto está para despegar, ¿vale? Así que... nada, vamos a meter aquí un poquito de fuerza al tema. ¿Vale? Y vámonos poco a poco. ¿Ponemos esta vista o ponemos esta? Vamos a poner esta vista, ¿no? Buenos días, Antonio. ¿Cómo va? Buenos días, José. Pues bueno, mi padre, buenas noticias. Está mejorando bastante y puede ser que le den el alta mañana. Puede ser que le den el alta mañana. Le han dicho que se Porque vaya a ayer la casa del puente. Venga, ya, no seas tan exagerado, Guda. Que no pasa nada por una vez en la vida. Mira, mira qué pedazo de día. Venga, vamos a recoger las. Vamos a recoger las ruedas, la pista de aterrizaje, el tren de aterrizaje, mejor dicho. Y vamos a recoger los flash. ¿Vale? Y vamos a poner el piloto automático. ¿Vale? Y bueno, ya estamos viendo aquí bonitas vistas. Vamos a ver una cosa, el mapa. ¿Vale? Y bueno, pues sí, ya os digo, hoy le han hecho radiografía y tal, ha mejorado bastante el tema. Y vamos a quitar las luces de rodaje, que las teníamos puestas las luces de rodaje, ¿vale? Esto desactivado, ¿vale? Y aquí tenemos las pulsas, las NAV y las estroboscópicas activadas, ¿vale? Vale, perfecto. Y vamos a encender esta luz de cabina que me gusta a mí ver estos fusibles iluminados ahí. Me gusta ver esa iluminación. Bueno, de momento esto va perfecto. Mira, la casa de César. Pon ahí César, Santa María. Mira. Oh, César, tienes ya tu nombre ahí puesto y todo. Me cacho y llamar. Oh, tiene un pueblo ahí dedicado al César. Bueno, 3.000 pies es la altura que vamos a coger, ¿vale? Vamos buscando la costa ahora mismo. Bueno, esto está controlado. Sí, el chaleito del El pueblo, chaleíto sí. del pueblo, sí, señor. Antonio SM. Antonio, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Si se me ha escapado alguien por ahí, muy buenos días. Bueno, Pereira, Santalla. Vamos a ver, 215. Vamos a apurarle un poquito más de velocidad. Vamos a aprovechar todo el motor, toda la maquinaria. Vamos a hacer un vuelo gallego-cántabro. Entonces mañana nos habrá directo. Mañana va a haber directo, porque al final no trabajo esta noche. He estado esta mañana en la empresa y me ha dicho el hombre que él ya me dirá los viernes que trabajo, así que de lujo. Como yo cobro por día, tampoco tengo problema. Ya voy el sábado al final, la noche del viernes al sábado con el tráiler. Así que mañana habemos directos. Ordes. Estamos sobrevolando el pueblecito de Ordes. César, Ordes. Entonces mañana. Mañana, sí, mañana puede ser que chucu chucu. Perfecto, directo. Porque hoy me han pasado una máquina nueva, la G6, ¿cuál Guda? Entonces ya estás de camionero de La G6 que aquí. sale hoy. La G6 que sale hoy me la han pasado, la G6 Chanter. Me la ha pasado Betay, que además sale hoy al mercado, pero yo ya tengo la key y mañana vamos a hacer algo con ella. Vale, no sé lo que me está diciendo la radio, no le voy a echar cuenta tampoco. Lo mismo me está diciendo que me ponga 4.000 pies, pero yo no le voy a echar cuenta. Hacienda enseguida a 13.000 pies. Este está loco. A 13.000 pies, a 13.000 pies no veo yo nada. A 13.000 pies no veo yo lo que yo quiero ver. Ya sí, estoy con un camión también, César. Voy alguna semana, 3 días, 2 días. Esta semana voy ahí un día.
esta semana voy un día. La semana que viene voy. La semana que viene voy domingo. Nada más el domingo. Por la noche. Que no voy a subir a 13.000 pies, que no voy a subir a 13.000 pies, cancelo IFR, fuera, déjame tranquilo. Mira, mira, mira cómo se ve la costa, mira cómo se ve la costa por ahí por delante, mira, mira, mira. Me encanta esta vista, ¿eh? Cuando se pone esta vista en el avión. Antonio, buenos días. Sharky, buenos días. No estaré por la mañana, estaré currando, echaré de menos. Nosotros también te vamos a echar de menos, Guda. El mapa, pues el mapa, es que el mapa, mira. El mapa, si ponemos el mapa aquí. Lo que pasa que el mapa... Uy, tenemos que hacer eso, es verdad, Sharky, lo tenemos pendiente. Hoy no creo que nos dé tiempo, ¿no? Si no, bueno, a ver si nos da tiempo. Si nos da tiempo, lo hacemos, Sharky, pero no te lo aseguro porque... creo que con este vuelo casi completamos el directo, pero si no, me voy para allá, para Jerez. Hacemos un vuelecito a Jerez rápido. Y yo, hay un moscardón aquí de película, vamos. Ya se ha ido. Menos mal, joder. Vaya moscardón, que yo era gordísimo. Mira, estamos aquí, Sigras. Sigras. Bueno, aquí debajo aquí tenemos una pista. Esto, esta pista no sé, esto será Coruña, el aeropuerto de Coruña. Fíjate, ahí tenemos el aeropuerto de Coruña. Estamos sobrevolando ahora mismo. Fijarse qué bonito. Oburgo, Oburgo. Aquí vamos a girar a derecha. Es que falta ni tú que en este mapa se vieran los sitios, las ciudades, pero no se ven. Le falta este, es que esto, que este mapa tuviera las ciudades. Oleiros. Por cierto, no sale el mapa, ¿no? He puesto el mapa. Ah, vale, vale, ya sé por qué no sale. Espérate un momento. Ahora, ahora sí sale. Que lo tenía puesto de una forma que no sale. Ahora sí sale. Vale, pero no salen las, no salen las ciudades. Pero bueno, las ciudades las vamos viendo, nos va saliendo aquí. Mondego. ¿Cómo huele? Me huele a... Creo que está mi mujer ya con el pescado. Ha comprado pescadito hoy. Hoy tenemos de comer atún. Y huelo el atuncito, vamos. Vamos a dejarlo ahí, que vamos a 235. Podemos meterle un poquito más. Ahí. Y desde aquí estoy oliendo el pescado, vamos. Berbes. ¡Hombre, Gos! Haz una picada en pleno vuelo, hombre. Déjate de picada, déjate de picada. Estos son vuelos serios, Gos. Hay que ver que os gustan las emociones fuertes. Si picada ya la vamos a ver cuando, cuando me toque aterrizar. Que siempre me pongo con los nervios. Centroña. He visto por ahí Ponte Deume también. Ponte Deume. Ponte Deume, ahí lo tenemos, Ponte Deume. José Sánchez. Pues yo en sala de macarrones.
y alitas de pollo rico. ¡Oh! Macarrones comí yo ayer. Esta vista es guapa, guapa, ¿eh? En esta vista, vamos, es preciosa, tío. Esta vista. Cuando se pone esta vista y ves ahí el ala, impone. Pues mira, vamos a pasar por tu tierra, Suco. Estamos volando, hemos salido de Santiago de Compostela, Galicia, y vamos para Bilbao. Vamos a correr, recorrer toda la costa cántabra. Tenemos por delante toda la costa cántabra. Y tú, estás ahí. Si quieres voy al Discord, ¿eh? Aterriza. Que si quieres voy al Discord. Que lo tengo por aquí. Ahí me he metido, en el Discord, por si quieres. Ahí estoy dentro ya. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿y tú? Hola, buenas, ¿cómo estamos? Sharky, buenos días. ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, bien, bien, estoy bien. Mejorando, ya estoy mejorando, ya me estoy notando mejoría, ya me estoy notando mejoría. Y tu padre también bien, ¿no? Mi padre bien, buenas noticias, le han hecho radiografía esta mañana, está yendo a mejor y han dicho que con suerte mañana lo mandan para casa al puente. Me alegro muchísimo, Antonio. Así que... Hombre, allí la verdad iba a pintar poco el puente en el hospital, entonces pues bueno, una buena noticia. Aparte, como yo me voy también de viaje, me voy para Lisboa pasado mañana, yo me voy pasado mañana por la mañana, cuando salga de trabajar. Bueno, me alegro, Antonio. ¿Cuándo vuelves? Yo vuelvo el miércoles a la noche. El jueves haremos directo, el jueves. ¿Qué día va a estar entonces por ahí, no? Hombre, voy a estar, pues, son sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. 5 días, 4 noches. A disfrutar, bueno, allí de Lisboa. ¿Te acuerdas, papá, que estuviste jugando allá en un Londra? Bartolán. Sí, lo he metido y me crashea el juego. No sé si lo estoy viendo bien. Me crashea el juego. Buenos días, Alberto. Alberto Méndez, buenos días. Si quieres, nos ponemos en otro canal de voz y te puedo ir viendo si estás equivocado en algo. Mira a ver si ha instalado bien el perfil y eso, Nitu. Estoy aquí estoy volando. Me cambio al de jugando y ahí hablamos, Charlie. Vale. No sé si subir 500 metros más porque voy cerquita de tierra, ¿eh? Voy cerquita de tierra, ¿eh? Creo que le vamos a pegar un... Bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. Me he visto los estos de eólico, los eolitos, yo le digo los eolitos. Me los he visto cerca, ¿eh? Piluca, buenos días. Piluca, ¿qué tal? ¿Qué tal, Piluca? ¿Cómo va todo?
Bueno, se me ha olvidado traer la botellita de agua. Voy a tener que ir a por ella. Llama a la mujer. No, a mi parienta si acaso le pido un vinito. Buenos días, Antonio. No, estará... Buenos días, Agudita. Estará limpiando pescado, es que está limpiando pescado. La parienta está limpiando pescado, así que... Bien preparada para la recta final del curro y las fiestas. ¿Qué fiestas? ¿Las fiestas navideñas, Piluca? ¿Las fiestas navideñas te refieres? Ya las tenemos encima, ya hoy es día 2. Hoy es día 2 ya. Uy, voy cerquita de tierra, ¿eh? Voy cerquita, ¿eh? Bueno, da la impresión como que voy cerca, pero... Hay una distancia, ¿eh? Hay una distancia. Pero bueno, no creáis que voy muy... Con... Muy sobrado, ¿eh? Muy sobrado no voy. Pero bueno, ya tenemos allí la costa. Ya estamos llegando a la costa de nuevo. Así que no hace falta que cojamos más altura. Vamos a poner un poquito la vista interior. ¿Va a tres de mis pies, Antonio, o no? ¿El qué? ¿Va a tres de mis pies? ¿A 13.000 pies? Que va. No, más te has puesto 13.000 pies. Chiqui, tráeme un vasito de vino dulce cuando puedas. La he visto pasar, a ver si hay suerte, a ver si hay suerte. ¿Qué estaba yo comentando? No, a 13.000 pies no. A 3.000 pies, a 13.000 pies no veo nada. Como me pongo a 13.000 pies no veo nada. Lo bonito es ir a esta altura. A 13.000 pies nos ponemos por encima de las nubes. Y además hay turbulencias, como dice Gogame. Déjate de turbulencias y de historia. Que yo todavía estoy de novato en esto. Vamos a ver si no nos metemos en la casa de Isabel, que vive en Bilbao hoy. He puesto esto en manga corta y tengo un poco de fresquillo, ¿eh? Voy a tener que coger polar, ¿eh? Aquí está más destinado ya. No, sí, pero bueno, yo es que tengo el cuerpo cortadillo, pero... Venga, ahora veo que en breve tenemos que tirar un poquito a derecha. Tiene que hacer ese giro, por lo que veo. Pues esto es maravilla, esto del piloto automático en un avión. Esto es maravilla, ¿eh? Tú aquí nada más revisando, controlando. Que no haya nada, ¿eh? San Román de Vilastrofe. Ya está solo. Y en la mierda. ¿Qué es lo que le pasaba? ¿Qué te pasaba? Lo de Europa, chico, lo de Europa. ¿Lo de Europa qué? Que no había cogido el perfil de mapa. Correcto, era eso. Ay, Sharky, pero si tú ya hiciste el otro día con nosotros eso. Pues no me acordaba ya de eso. Tú ya eres perro viejo en esto, ¿eh, Sharky? Que falles en esas cosas, digo, ha tenido que fallar en algo de eso. El archivo de mapa tienes que seleccionarlo. Antonio, iniciate tú que me tiré toda la tarde allá descargando el mapa, borrándolo. Es casi la más con el mono que tú tenías del mapa ese ayer. Bueno, hoy te vas a tomar la venganza. Sí, José, anoche me lo tomé, ¿eh? Ayer me compré el botecito de miel y anoche me preparé un zumito de naranja. Me preparé, le eché un limón, no medio limón, le eché un limón, lo que pasa es que era un limoncito muy chiquitito, era un limoncito así. Y cogí y le eché, lo que no le eché azúcar, porque digo ya, con el... No, si pones miel no pongas azúcar. Por eso, le puse dos buenas cucharadas de miel, ¿eh? Le puse, y la verdad, muy bueno, muy bueno. Estoy por tomarme uno antes de irme hoy, ¿eh? ¿El que te tomas tú? Lo que me dijo Spagamer, me dijo que me tomara un vaso de naranja con dos cucharadas de miel, un limón, medio limón exprimido y bueno, un poquito de azúcar no le eché. Digo, esto ya está bastante bien. ¿Azúcar? No, miel. No, pero él también me dijo, y si quiere un poquito de azúcar. ¿Azúcar también? Azúcar con la miel. Por eso. No, ya estaba bastante dulce, ya estaba bastante dulce. Así que cogí y me lo tomé así. Estaba muy bueno. Bueno, me ha ido bien. Pero también te puede ir bien es que si tienes ginseng, te haces una infusión. Que a ginseng ya también.
Entonces con la infusión esa le pones un poco de miel y limón y ya está. También ginseng y ajo, Ya vamos. Qué guapo el mapa este, Antonio Bartolán. Está muy bien, ese mapita está muy bien. Bartolán y Utopía, Utopía es muy bonito también. Lo bueno que tiene Bartolán es que tiene cosas escondiditas, sorpresas por ahí. Ya las irás descubriendo. ¿Que tiene sorpresas? Sí. Lo bueno que tiene es que es muy chico el mapa, ¿no? Hombre, voy a ir a por el agua, ha canjeado. Sí, Ghost, voy a por el agua. Ahora mismo. Es chico, pero es escala 1-1, o sea que... Y te pone que tienes 15 minutos de ruta, son 15 minutos más lo que tengo. Joder. Es que va a tiempo real, ¿no? Sí, exacto. Y ya mismo sale Rusia para comprarlo. Ya, tiene que salir de Rusia, me parece que también tiene que salir de Texas, de la América. No, yo te digo en Europa, lo que sale... ahora sí tiene que salir de Rusia, lo que hay que saber es cuánto todavía. ¿A ver cuándo sale? De momento no. Se supone, se espera que a lo mejor para Navidad, para esta final de mes. Ah, para Navidades. Se espera, se supone, pero definitivo no hay nada, no se sabe. Bien. Yo es que tengo todos los mapas ya de juego comprado. Yo pillarme en Rusia. Yo estoy igual, yo los tengo todos, voy comprando, solamente me faltan los que faltan por salir, ¿verdad? ¿Y tú? Pues yo está mirando el directo y ya hay desarrolladores haciendo directo del mapa de Rusia. Ya tengo yo el agua y el vino, Gamer, así que un puchito de agua. Porque colaboran con SCS y les pasa un poquito de vino. Lo pruebe, claro. Ya igual que Antonio también ha estado probando el mapa de los trenes antes de que salga al mercado, porque le han pasado el DLC. No son beta testers, sino que son gente para promocionar el juego, por decirlo así. Bueno, Barres, aquí está Barres, fíjate, pues este verano es donde yo estuve, aquí pegado a Barres. Aquí está Castropol y Ribadeo, míralo, acabamos de pasar Ribadeo y el puente, es que he visto Barres ahí, digo, coño, pues aquí al lado estuve yo, pegado a esta playa. Antonio, dime. Una pregunta, ¿dónde es el sitio que sale ahí en tu Discord foto con la bicicleta? Con otros chicos. ¿En mi Discord? Sí, que en multimedia por ahí. ¿Tienes fotos de...? Tengo una ruta. Sí, en multimedia tenía alguna foto, lo que pasa es que tienen que estar muy atrás. Muy atrás en el multimedia, pero alguna... Esa foto a lo mejor fue cuando estuvimos en lo de la Trasándalus, que lo hicimos en octubre. A lo mejor son de ahí. Eso que estuvimos haciendo, salimos de ahí de Algeciras y estuvimos ahí recorriendo pues tierras andaluzas, 7 días de ruta con bicicleta. Alguna foto hay. Porque la pusiste, Antonio, después sí, por eso que muy para atrás para encontrarla. Yo creo que tiene que ser eso. Sí, en bicicleta estuviste, Antonio. Brendones. Campo, vale. Me parece que las últimas que pusiste de esas semanas que estuviste y el museo. Sí, esa fue la... Sí, porque yo prácticamente luego no he colgado nada. Porque aparte porque no la estoy cogiendo. No, ¿ha quedado con la bici ya? Ahora la estoy cogiendo menos porque voy al gimnasio porque esta gente, el grupo con el que yo salgo, salen por la tarde, yo por la tarde estoy trabajando. Entonces a lo mejor me uno a la ruta de fin de semana y entre semana voy al gimnasio. Claro. Antonio, ¿y tú qué pensabas volver a cogerla? Bueno, a ver, no, claro, este año tendremos otra vez también la Trasándalus. Miremos, la Trasándalus es una ruta que es una... Digamos que es una ruta que recorre todo Andalucía. El año pasado hicimos unas etapas, este año hemos hecho otras y cada año vamos haciendo unas etapas hasta completarla completamente. Y bueno, sigue lo posible, yo seguiré entrenando, claro.
Vamos, que te gusta mucho la bici. Sí, me gusta, claro. La bicicleta de montaña a mí me encanta. La de carretera me encanta también, me gusta. Pero la veo peligrosa, entonces por eso no tengo bicicleta de carretera. Sí, la de montaña, una prima mía y un primo que yo tengo hacía mountain bike cuando eran pequeños. Mountain bike es muy bonito, tío. Y vas por ahí a los sitios y... Yo voy mucho ahí a la Sierra de Cádiz, con locales, a la Sierra de Huelva. Hostia, ¿conoces el Conocales? Sí, hemos estado allí por Arcos Locales. Yo también lo conozco, Antonio. ¿Hacia dónde vas? Vamos para Bilbao, vos. Para Bilbao. Todavía no debe de quedar. ¿Para vas para Bilbao? ¿De dónde has salido, Antonio? Hemos salido de Santiago, ¿no? De Santiago. Y vamos para Bilbao. Vamos a ver cómo será. Antonio. Ayer hubo un accidente aquí en el pueblo. Oye, hay accidente todos los días, ¿no? Llegando, escúchame. Un coche subió encima del quitamiento. Joder, me cago. Eran dos niñas que iban de pista con el móvil. Bueno, ese sería el que me dijiste ayer, ¿no? No, otras. Dos chavalas que iban de pista con el móvil. Puerto de Vega. Y encima del coche nuevo, Antonio. O vaya WhatsApp. Sí. Imagínate los padres. Los padres habrán hecho una gracia. ¿Y el inglés cómo lo lleva, Sharky? Muy bien. Hoy he tenido la última clase. Y ya tengo la masterclass, que es para preguntar las dudas. Y ya lo siguiente. Y ya el examen el día 18. Sí, qué nervio. Pues no tengas nervio. No tengas nervio, porque los nervios lo único que te van a hacer es embarrarte. Tú, tranquilo. No, Santander todavía no lo hemos pasado. Todavía no hemos pasado Santander, vos. Yo estoy nervioso. Que va. Yo estoy nervioso porque voy a tener un examen. Tengo que aprobar. Si no apruebo, tengo que pagar otro del curso. Nada, a darle caña. Vamos ahora mismo, mira, Luarca. Estamos por Luarca, Gos. Luarca. Esto es Asturias todavía. Así que Santander lo tenemos todavía bastante más para adelante. Buah, es que el juego de aviones, que me encanta, Antonio, el juego este. Este es que disfrutas tú viendo una mala vista, tío. Si es que eso es simplemente se disfruta viendo las vistas que hay. Y es que tiene unos gráficos que es impresionante. Vaya graficazo. Yo tengo una gana de construir otro lado para poderme bajar el PC y comprarme estos juegos de aviones. Poco a poco. Carollas. A ver si me llega ya el trabajo. Guadalupano. Dime. ¿Solucionaste eso, lo que comentaste? Pues... Sí. La ha solucionado su jefe. A las malas. Él no ha solucionado nada. Es lo que yo le dije al final. El jefe le habrá dicho, mira, esto es lo que hay. Si quieres bien, y si no, coge la de Trebujena. Ahí. No, es verdad, me lo dijo así, tal cual, ¿eh? Claro, hombre, está claro. Es que... ¿Lo digo así? Claro. Qué guasa tiene. Bueno, ¿y qué vas a hacer, Guda? Pues ya está, pero bueno, le habrá sacado un dita, ¿no? Algo, ¿no? No. ¿Cómo que no? Qué guapo. De alguna forma te lo compensará, ¿no? Sí. Con más trabajo, ¿no? Miau. Sí, miau. Anda que... Hombre, Jaluca, buena. Es una falta de respeto. Ya te has levantado, Jaluca, si estás de noche. Ya te has levantado muy temprano, ¿no? Jaluca, muy temprano levantado, ¿no? Pero tú sabes lo que es 21 horas trabajando. Bueno, 21 horas. A ver, tú puedes, Guda. Que tú estás entero como un mulo de goma. Y tienes 20 años. Tú puedes. ¿20 años? Ojalá, quiero pillarla. Bueno, tienes 30 y poco. Pero estás entero como un culo goma. Antonio, eso se considera explotación. Lo puedes denunciar. Si es una hora. Luego otra siesta, ¿no, Jaluca? Yo hoy me toca currar, tío. Yo esta tarde ya se acabó lo bueno. Ya esta tarde a currar aquí yo.
Es que si tú dices que, si, que tienes una media hora de descanso, pues dices, pues vale. ¿No te da descanso? Vale, pero es que no puedes descansar. Pues dices, pero te dejas en descanso. Voy calentando y entro. Pues yo estoy por aquí, por la zona de Cantabria. Vamos para Bilbao, Jaluca. Tú eso le puedes perjudicar, tú haces. No puedes. No puedes descansar. En una gasolinera no puedes descansar. Porque te dé descanso, porque a ti te pertenece descanso. Ves, un día de descanso le pertenece, está claro. Pero bueno, vamos a ver, es que la culpa la ha tenido Buda, él se ha puesto muy a la brava, se la ha pedido como favor. No. San Pedro de la Ribera. A ver, Antonio, ya. Aparte Antonio no, es que llegué y nada más llegar me dijo, a la semana que viene estás de mañana. ¿Y por qué? Digo, porque tenía que estar de mañana. Digo, será si yo puedo. Porque yo, si yo tengo mi turno, que siempre estoy de tarde, no te puedo decir así. Bueno, pero espérate, ¿por qué te has puesto de mañana? ¿Por qué te vas a poner de mañana? ¿Por qué? Porque hay gente todavía que tiene vacaciones. Vale. Y tienes que cubrir a alguien de la mañana. Y tienes que cubrir, ahí está. Pero ¿qué pasa? Vale, pero al final tienes que cubrir tu turno por la tarde también, ¿no? Claro, claro. Entonces, que esa otra. Digo, si yo estoy de mañana siempre, que es el turno que tengo asignado, tú a mí no me puedes decir rápidamente, así a la 8 de la mañana. No, de tarde quieres decir, ¿no? Que si tú estás de tarde, ¿no? Claro, yo siempre estoy de tarde. Mira, no, que dicho, es que has dicho, si yo estoy de mañana, tú has dicho de tarde. Si yo estoy de tarde siempre, a mí no me puedes decir, a la semana que viene estás de mañana. Tú imagínate que yo por la mañana me tengo que quedar con mi sobrino. ¡Judillero! ¿Sabes qué? Ya. Es que te entiendo. Ya está, pero bueno, ya está. Él es el que manda y ya está. Y te habrá dicho y lo dicho. Nada, pero Jaluca, tú sabes que en todos los lados pues cenaba, Jaluca. Lo legal son 8 horas, pero al final... al final... Tú sabes. ¿Qué te voy a contar? Antonio. Yo eso lo considero explotación. Sí, pero bueno, a ver, es un cambio de turno, en fin y al cabo es un cambio de turno, tampoco le está haciendo un cambio de turno, le ha dicho, te voy a cambiar turno, le hace falta, ya está. Espagamer, buenos días, anoche me tomé el zumito, Espagamer, te hice caso, zumito que me compré la miel exclusivamente ayer por la tarde, el aeropuerto de Asturias. Y se lo dije también, digo, si quieres, digo, me traigo aquí la cama y me quedo aquí a dormir. Ay, no seas exagerado, Buda, que tú vas a acabar el domingo a qué hora acaba. El domingo acaba a las 11 de la noche. Ya está, el domingo acabas a las 11 de la noche y el lunes vas a entrar a las 6 y media de la mañana, tienes tus horas para dormir, tampoco, no seas exagerado, tú eres muy exagerado. A ver, Antonio, exagerado, ¿no es que algunos respetan? No, Charqui, yo he estado en trabajo... En lo que acababa mi semana de mañana o de tarde el domingo y empezaba el lunes de mañana y tenía que ir así, ya está, no es nada del otro mundo. Hay mucha gente que están a turno y tienen eso, están una semana de mañana o de tarde y la semana siguiente están de mañana y tienen que cambiar el día, cambian y te cambian de la tarde a la mañana. Vamos a ver, que tampoco es que este Guda es un poquito quisquilloso, ¿no? Vamos a ver. Hay gente por ahí que están trabajando 20 horas, coño. No seamos... Porque vais por la tarde el domingo y vais por la mañana el lunes, bueno, pues ya está. No, yo no lo veo mal. Diferente es que él tiene un turno fijo de tarde y el jefe la ha hecho ir por la mañana. Pues vale, en ese lado estoy de acuerdo. Pero bueno, si es una necesidad de la empresa, pues ya está. El jefe se la habrá explicado y... Aquí yo, no seamos tan... No, pero yo también se lo expliqué. Es que estoy hasta los cojones ya de las vacaciones de la gente y de... Ah, claro, no se va a ir la gente. No, Avilés, estamos sobrevolando Avilés. Claro, y entonces le dije, digo, mira, yo tanto de decir de la gente, si obligaste a la gente, como tú a mí me obligaste a coger las vacaciones en un mes, haberle dicho también a la otra gente que se coja el mes entero y ya está. Y ya no tienes más... Y ya, ahora sí... Que no tienen complicaciones. Pues mira, por ejemplo, Jaluca está diciendo ahí, dice, yo estoy una semana de cada turno, claro, y es que en mi trabajo, yo este año porque estoy fijo de tarde, pero en mi trabajo, sí, cuando yo el año pasado estaba en montadores, era mañana, tardes y noche, y punto. Pero
pero que sí, que no eso, porque tú tienes tu día de descanso y al siguiente día entras el turno que tienes que entrar. Pero es que yo a la noche a la mañana, un domingo, que trabajo 13 horas, salgo a la noche a la noche y tengo que al día siguiente abrir a las 6 y media de la mañana. Ya está, bueno, Buda, pues tiene que hacer un esfuerzo, no se te va a caer. Muy legal no es, tiene que haber 12 horas de descanso entre la jornada. Gracias, Nitu. Que sí, vale. Bueno, pues ponte a las malas y díselo. Otra cosa no te puedo decir. Ponte a las malas y le dices. Que Lucas dice lo mismo que yo. Digo que muy legal, sí. Muy legal no es. Vale, ni tú. Otra cosa que vale. Pueda, mira, que lo acepta. Vale. Pero no. Entonces. Es que yo le dije que yo no aceptaba eso. Vale, pues tú a qué hora acabas el domingo. A las 11 de la noche. Pues tú dile, mira, Manuel o Pepe, como se llame tu jefe. A las 11 de la mañana me vengo. 12 horas que tengo de menos de 12 horas no puedes tener de descanso. A las 11, si te viene bien y si no, es lo que hay. Y a ver qué te contesta. Y ya te digo que vaya a empezar una guerra, porque a lo mejor lo que te vas a conseguir es que te despidas, que esto, que lo otro. Ya es a lo que tú quieras arriesgar, Buda. Si estás dispuesto a perder tu trabajo. Bueno, que lo despida. Antes hay inspección de trabajo. No, inspección de trabajo no hay. No. Lo despide y él si quiere denuncia. Y punto. Y luego habrá lo que tenga que haber. Pero ahí no va a ir mañana un inspector a verlo. No, si me despide, se va a denunciar, pero vamos. Hombre, claro, si te despide lo denuncia, pero que ya agárrate a unos años de historia. De denuncia, de esto, de lo otro. Pero que, bueno, Buda, pues ya ahí está tú. Mira, esto es Gijón. Estamos sobrevolando Gijón. Eso ya es... Y no le dije más nada porque el trabajo lo necesito, si no... Amigo. Ya te digo. Amigo. Ahora te estás desenmascarando. Vale, tú tienes otro trabajo para elegir. Pero escucha lo que me estás comentando. Son dos cosas diferentes, ¿eh? El Hierro 98, gracias por ese follow. No, bienvenido. Escúchame, yo ayer me quería ir. Yo, directamente. Pues ya está, eso ya lo tienes que barajar tú. Yo ayer. Y dije, no me voy porque yo necesito el trabajo. Si no, le digo, mira, a ver cómo te apañas, que me voy. Pero directamente. Mañana. Buena, Hierro. Ponte malo, ya está, que te vas a la ambulancia, el que te den un parque un justificante. De 4 o 5 días y a cascarla. Claro, también. Si decide decirle eso, seguramente no te va a decir nada, no te puede despedir, porque sabe que se puede meter en un lío, porque está haciendo cosas ilegales. No lo está haciendo legal. No te le salen las sindicales en la empresa. No creo. ¿Eh? A ver, según con la cantidad de. Todas las empresas tienen que tener un enlace sindical, cuidado. Pero le echarán ahí 4 empleados y no creo yo que haya ahí. No, 4 empleados, ya. Mientras haya un solo empleado y ya tiene que haber uno. Bueno, que lo diga a él. ¿Hay enlace sindical? ¿Hay sindicato ahí? No, claro, ya me lo imaginaba. Eso, que es lo que digo, Antonio, que... No, que no cae ni en el comité de empresa ni nada. Que no, ni tú, que eso es un trabajo... Que hay 4 gatos, que ahí no, eso no sé... ¿Y presunción de riesgo laboral y todo? Que no, ni tú, que tú estás acostumbrado a otras cosas, que yo igual... No, ni tú, no. Joder. Y de trabajo no... Y como nadie, hable, nadie, y como hable en el sindicato, nada. Ya no le renueva ni el siguiente contrato. ¿Qué te crees? Yo digo una cosa, Antonio, si lo está haciendo tú malamente, si lo denuncias, se puede meter el dueño en un lío, ¿eh? Lo malo que hay en la empresa, lo malo que hay en la empresa es su hija. Su hija, que es la que la está tirando todo. Sharky, ahí es lo que hemos hablado antes, ahí ya está en que él diga, pues bueno, me da igual, tengo otro trabajo esperándome esto, yo voy a tirar para adelante, lo voy a denunciar y sé que me va a despedir, pues ya está, pues tira para adelante. Pero como él dice que le hace falta, porque le hace falta, pues entonces lo tiene cogido por ahí. A ver. Sí, ¿qué otra opción? A ver, es arriesgarte y jugarte ahí. No, si se la quiere jugar él, si él se la quiere jugar, lo mejor que puede hacer, de forma así disimulada, lo que ha dicho Nito. Hostia, mañana, mira, me encuentro cansadísimo. Creo que me noto fiebre, creo que me noto malestar. Me voy al ambulatorio. Mire, yo no estoy... Me encuentro mal y tengo que ir a trabajar. Me da el justificante, le lleva justificante
Bueno, Manolo, hasta mañana. Mañana nos vemos. Mañana vengo yo de mañana en mi turno. Ya, y te tomas de descanso el lunes. Con tu justificante. Y eso le estás pegando. Una guanta sin mano. Le estás pegando una guanta sin mano. Y no te puede decir nada. Te ha cogido la gripe, que tengo que estar una semana en cama. Ya está. Y dice, me la ha metido. Y el otro dice, me la ha metido, pero bien. Y ya sabe cómo se la tiene que aguantar contigo la próxima vez. Ea. No, pero si... Si en agosto tuve otro follón con... El año pasado tuve yo un follón con ellos. También. Porque se fueron todos de vacaciones. Hombre, claro, claro, págame. Me quedé yo solo en la gasolinera, despachando en tienda y en gasoil, yo solo, no tenía a nadie, ni relevo, no tenía a nadie. Qué agobio. Y la otra hija saliendo a las 10 de la noche dice, yo me voy, digo, ¿a dónde vas tú? Entonces la hija así, digo, ¿a dónde vas tú? Digo, sí, me voy con mi amiga a cenar, digo, no, digo, tú te quedas conmigo hasta las 11 de la noche, digo, me digo que sea hija del jefe, hija del rey o hija del ministro, tú te quedas aquí conmigo a las 11 de la noche. Pero se lo dije así, me da igual que sea hija, Mira, tú a mí no me tienes que decir nada a la hora que tengo que salir, ¿no? Y cogió y se fue, ¿no? Cogí y se fue. Y a la... Escúchame, salí a las 12 de la noche, ¿sabes? Y le dije a mi jefe, cogí lo llamé y le dije, yo, justo, yo, a mí también me gustaría salir a las 10. Claro. Mira, dice, págame una gasolinera, alguna me lo llevaba a currar al cine. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, págame, cuenta, ¿qué es lo que pasa en el cine? Yo hubo un tiempo que tenía un amigo trabajando aquí en los cines, aquí en Sevilla, y me hartaba de ver películas gratis. Ya hace muchos años de eso, ¿eh? Hace muchos años. Págame, que tiene un cine mínimo 12 horas, fíjate, mira lo que dice, págame mínimo 12 horas, ¿visto? No, trabajará en un cine, págame. Pero es que págame, si tú trabajas viendo películas aquí, yo, es que eso, ahí da igual las horas, tío, y encima lo que tienes que estar agradecido, tienes que pagar tú, y encima te darán palomita y Coca-Cola seguro. Ve tres películas y ya está, y ya se pasa la hora. Película, pero... con frío. Coño, ni que sea, a lo mejor, págame por favor, es que es otro exagerado como Orguda, ni que fuera un cine de verano, será un cine de que está metido en un centro comercial o algo, ¿no? Ya les págame. Otro, esto, estoy lleno de exagerados aquí, ¿eh? Mira, les págame, dice, con la, que no me creo que te llueva en el cine, vamos. Vaya tela. Hostia, estoy viendo yo. Estoy viendo las montañas esas montañas, veremos a ver la altura, ¿eh? Antonio, yo te digo una cosa, yo creo que así, porque es el que peor ha pasado el tema. Espérate. Vaya tela. En producciones, en producciones, vale, a lo mejor es que está en rodaje, él es que estará en rodaje. En el que cura solo ponen cine español, es para pegarse un tiro. Antonio, dime. Yo creo que sí, porque peor ha estado trabajando. A ver, un momentito, que me ha enviado invitación, pero... ¿Invitación? ¿Dónde está lo de la invitación? Yo aquí no veo invitación, nada. Es Paga Mersana. He enviado invitación a un grupo en FS 2020. Uso producción en cine real. A Lucas, tú me sales aquí conectado, me sale aquí a 2.800 pies sobre el nivel. Vale, ver el perfil, tratar de invitar al grupo... No, yo no voy a tocar esto porque no sé nada, ¿vale? Pero vamos, imagino, yo ya te acepté lo que tú me mandaste, lo acepté. Y yo, que no vaya a ser que se me cierre esto ahora, ¿sabes? Que estamos ahora en pleno vuelo. Yo trabajo en eléctricos o producción en cine real. Pero producción en cine, es decir, que no estás en un cine de los típicos que va la gente, ¿no? Está en filmaciones, Antonio, en filmación. Claro, él estará en filmación, ¿no? De los que están en la calle filmando, ¿no? Grabando, ¿no? Claro. Entonces normal que te coja lluvia, te coja. No, por eso le digo yo también a Buda que hay muchos trabajos mucho peores. Que uno tiene que valorar, Y si de vez en cuando. Ni tú, tú has tenido seguramente una vida laboral amplia. Y seguramente habrás vivido ocasiones
en que los jefes siempre te han pedido favores y siempre te han habido a veces que te lo han metido, que han dicho tú, coño, hoy me has jodido, hoy no sé qué. Eso ha existido siempre, ni tú. Sobre todo, a ver, yo soy electricista montañero. Yo he hecho muchas reparaciones domésticas y mucho lo que es obra, rehabilitación del piso y todo eso. Imagínate cuando te dicen, oye, mira que nos ha llamado no sé quién. Y ya estaba justo saliendo por la puerta y mira que tienes que arreglar y el grito te saca de la puerta. Y tienes que ir, pero van a eso, a eso a lo que yo me refiero, ni tú, que en todos los lados pues cenaba y que no quita. Ahora si tú dices, coño, me estás jodiendo todos los días, pues yo cojo y le dan por culo al trabajo, pero yo no creo que a Buda le estén jodiendo todos los días. Pero bueno, luego me lo recompensaba. A ver, por eso no te tiene que recompensar nada. Si tú vas a tu turno el domingo, que es el que te corresponde, y el lunes vas a tu turno del lunes, tampoco te debe día ni te debe nada. Lo que pasa es que te ha cambiado el turno de la tarde a la mañana, es lo único. No te tiene que recompensar. Lo único que te tiene que recompensar es que cuando tú le digas alguna vez, mira, justo, que necesito esta semana estar de mañana, pues que como es para ti, pues también te deje, también te lo haga. Punto. Sí, sí. El tema es que no le respeta las horas de descanso. Que un día se lo puede pasar, pero a la siguiente dice, o me respeta las horas de descanso, o no. Me dice, mira, la próxima vez no me presento aquí en la gasolinera hasta las 11 de la mañana. Así que tú ya verás cómo lo hace. Pero yo tengo 12 horas entre medio. Escúcheme, se lo dije yo a él ayer, se lo dije, mira, pues me da a las 10 y media, ahora a las 8. Llevarlo después, seguir cortando una vía, calle, montando algún escenario. Hombre, eso es duro, págame. Bueno, eso es duro. También tengo cosas, es que Antonio, también te digo lo que comiste es pagarme, que es lo que saben a qué hora entran, pero no saben. Pero no a qué hora salen, está claro. Claro, porque la grabación, si todo sale bien, mira, pum, a la primera, a la segunda sale la toma. A la siguiente, pum pum, sale, pero si no sale, o hay algún incidente o algo, hasta que no acaban, no pueden marcarse. Buenas, Willavi. Bueno, aquí estamos luego, sobrevolando. Yanis. Claro, entre producción y producción, a lo mejor está muchos días sin hacer nada también. Claro, es que también hay que una cosa compensa con la otra, Antonio. Estamos sobrevolando Yanis ahora mismo. Yanis, yo he estado ahí, aquí he estado yo, en Yanis. Guadalupano, creo que te lo decía. Que si tu jefe abre a las 8 a las 6 y media, pierde mucho cliente, porque a las 6 y media empieza la jornada laboral. Va la gente al trabajo, los camioneros también. Me da igual. Ese no es mi problema, el problema es tuyo. Ya se me ha ido el chat, tío. Siempre se me va. Llega un momento con el Flight Simulator, siempre llega un momento que se me va el chat, tío. Un momentillo, voy a cargar el chat aquí de otra forma. Siempre me pasa lo mismo con Flight Simulator, tío. No sé si es por el rendimiento, no lo sé por lo que es, pero se me va. ¿Vale? No, se me va a mí, en donde yo lo veo. El programa que tengo, la aplicación que tengo para duplicarme la pantalla en el tablet, siempre cuando estoy llegando al destino yo no sé, como si baja el rendimiento. De otra forma, el juego va bien. En la gasolinera estás con alguien, ¿no, Guadalupano? No, en la gasolinera desde las 6 y media de la mañana hasta las 9 estoy yo solo. No metes a alguien para que te vaya contigo, entiendo. Y tú ahí te has escrito Espagamer, que te ha mandado algo. Sí, lo acabo de ver ahora. Pues debería meter a alguien más. Era la celular contigo. Él está solo normalmente, en cada turno está solo. Los jefes intentan aprovechar todo, al máximo. Pues eso. Por la tarde siempre estoy con otra persona. Esa verdad es denunciable. Hombre, bueno, o sea, ahí no nos vamos a meter ya porque no sabemos, lo mismo puede estar solo, ¿eh? No, tampoco vamos a nosotros ahora. Bueno, está incumpliendo normas del contrato. Bueno, pues no nos queda mucho, ¿eh? No nos queda mucho para Bilbao ya prácticamente, ¿eh? Yo si me pongo una mala,
yo puedo pedir, puedo trabajar de lunes a viernes, que es lo que me pone mi contrato, 40 horas semanales. Pues ya está, tú cuando te infle mucho los cataplines, dile, mira, a partir de ahora, como tú, yo veo que tú cada vez me puteas más esto y lo otro, yo me voy a regir a lo que mi contrato dice. Mi contrato dice esto, así que organiza mi cuadrante para esto. ¡Que no! Ya tú a lo que tú veas. Y si él te despide o algo, que te despida. Tú ya, para poder denunciarte, tiene él que despedir de forma improcedente. ¿Vale? Él te dice, estás despedido, no sé qué, tú mañana te incorporas al sitio. Sí, sí. Pero te tienes que despedir por algo justificante, si no... No, porque él puede despedirte por la cara, pero un despido improcedente. Él puede decir, lo despido y te despide. Ahora tú tienes que denunciar y demostrar que te ha despedido improcedentemente. ¿Vale? Venga, vamos a meterle aquí altura a 2000 pies. Vamos a ir bajando, que después se nos acumula la faena. Vamos a ir bajando, vamos a meterle ahí 600 pies de descenso vertical. Y ya estamos bajando poco a poco. Dime. Yo tengo una hermana y mi hermana, otro que van a supermercado y las querían despedir por el que va a ser embarazo. ¿Sabes? Es que sí, que a ver, que a ti te pueden despedir cuando les den la gana. A ver. Hay despidos procedentes y despidos improcedentes. Pero de forma procedente, bueno, pues cuando tú haces algo, esto, pues un despido procedente. Un despido improcedente, pues que el jefe llega porque le sale de ahí y dice que está despedido, pero ¿por qué? Porque estás despedido, porque yo quiero que estás despedido. Vaya, afuera, vaya, ya está, te han despedido de forma improcedente. A eso se denuncia, ¿vale? Pero tú al siguiente día vas a trabajar. Hasta que tú no veas que él ha cursado el despido, porque si no puede decir que te despide porque estás faltando tu puesto de trabajo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tú hasta que no veas justificado que estás ya despedido, no debes de seguir de faltar al trabajo. Es decir, no porque él te haya dicho de boca, mañana no vengas. No, mañana voy. Y yo ya me pongo en manos de magistratura y comento el caso. Y mañana me presento allí a la hora. Y cuando él te dé los papeles, como que estás despedido, que te dé tu certificado de empresa, esto, 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 tú ya coges entonces. Venga, José. Buena tarde, máquina. De jueves ya, ya tenemos aquí el finde. Pues eso, Antonio, que a mi mujer la querían despedir por... Venga, Piluca, igualmente. Piluca para ti, buena tardecita también de Currelo. Por estar embarazada, Antonio, y eso... Eso es despido improcedente también, a ver si me entiende. Ya está, eso tiene poca puerta de hoja. No, pero que también está muy protegida el tema ese de los embarazos. Pepo, claro. Que eso se puede denunciar, fácil. Antonio, ¿cuánto duran los vuelos en el juego este? El vuelo depende. Suele ser casi como real, ¿eh? El vuelo depende. Este avión va a 230 nudos y la ruta creo que eran 260 millas, así que lo que va a durar, hora y algo. Así que 230 nudos. ¿Lo ves? Lo que ha dicho Jaluca, real, real, real. Como... Yo estaba viendo que es real porque vi que eran 260 y prácticamente va a ser una hora y poco, es real. Así que si nos metemos un vuelo transoceánico a China con un Airbus o algo y dura 8 horas, 10 horas, pues son 8 o 10 horas que tienes que estar aquí jugando, volando. Joder. Antonio, ¿y ahí están los aviones de Ryanair? Sí, hay Boeing, hay de todo, hay un montón de aviones. Yo lo que pasa es que todavía no me atrevo con otros aviones. Yo voy muy poquito a poco aquí en el flight. Buenos días, Antonio. Buenos días. Cuco. Buenos días, Cuco. Bueno, Antoñico. Bueno, Guda. Medita. Medita las cosas, Guda. Medita las cosas. No te calientes. ¿Vale? Que no te vale para nada. No, sí, a mí... Yo, cuando el cuerpo diga... Mira, hasta aquí he llegado... Me cojo la baja y ya tomo por culo. Pues ya está, pues eso es lo que le hace daño. Ya está. A ver, que también digo, o sea, si decides irte, que esté con justificación. Ya está. Bueno, pero sabes qué pasa, que se puso así conmigo porque sabe que tengo razón. Por eso se puso así conmigo.
y le duele, le duele que yo, y le duele que la única persona que dice la puta verdad en toda su puta cara, porque hay que decirlo así, soy yo. Y le duele que le digamos la verdad. Bueno, ya está. Tú... Pero bueno, pero yo paso ya. Tú esta semanita te la tiras de mañana y por la tarde jugando. Y ya está, que tampoco hay mal que por bien no venga. No, pero por lo menos ya, mira, esta semana que viene tengo el sábado y el domingo libre. Bueno, pues míralo por ese lado también. Por un lado lo veo eso. A ver, que te digo una cosa, bueno, que si tienes que irte a buscar trabajo o tienes espacio para trabajar en gasolinera. Claro, y escúchame, si yo trabajo, tengo trabajo. Pues ya está, no te quemes por un trabajo, que hay más trabajo, ¿sabes? Lo que hay que buscarlo. Lo que pasa es que yo estoy hablando de mi casa. Y que te viene muy bien ese, hombre. Me viene bien. Claro, es que es bueno. Claro, eso es lo bueno es que hay más gasolineras, que si te tienes que ir a otro trabajo, pues te vas. Bueno, ya ves tú, gasolineras hay. Y si no, otra cosa. A Buda no se le caen los anillos. A mí, vamos. La verdad es que mientras no esté como estaba yo, trabajando en el campo y mojándome y pasando frío. Tengo que estar en el campo pasando frío, que me caiga lluvia, que me caiga tormentones. O también. O lo hago. Porque ya lo he hecho ya una vez. ¿Sí? Claro. Joder. Santa Cruz de Besana. ¿Cómo me mantengo yo 5.000 metros cuadrados que tengo yo un terreno? Yo tengo la fe. De oliva y almendros, naranjo y todo eso. Antonio, yo tengo la fe. Venga, Suquito. Trabajando en buena campo. Tarde, tío, buena tarde, Suquito. Que aproveche el almuerzo y que descanse. Gracias, como siempre, tío. Dime, Charqui. Yo la experiencia que he tenido trabajando en el campo, jamás volvería a coger un trabajo en el campo. Hombre, hacer en lo posible, en la medida de lo posible, se dice. Pues yo sí lo cogería. Mira, ahora estamos sobrevolando Santander, que nos preguntó antes Gohammer. Ahora estamos volando Santander. Está ahí el aeropuerto de Santander. Bueno, Antoñico, nos vemos. Venga, mañana. Buda, cuídate, tío. Chao, Buda, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Esto es Santander. Por cierto, una ciudad que la tengo pendiente de ver. He estado, pero no la he visitado a fondo. La tengo que visitar con detenimiento. Bueno, pues eso, yo nunca volví a trabajar el campo porque te mojas, pasas frío, te pones malísimo. Es horrible el campo. Yo el campo solo en farming. No, que va, José. No me atrevo. Te doy toda la razón, no me atrevo. Yo soy muy cobarde para todo eso. Muy cobarde, José. Yo desde ahora el campo solamente es farming. Es muy duro el campo. El campo es duro. Bueno, pues cada vez estamos más cerca ya de Bilbao, ¿eh? Cada vez estamos más cerquita, ¿eh? Vamos a ver si hoy hacemos la aproximación ILS perfecta y pegamos ahí un pedazo de aterrizaje de 10. Antonio, ¿entonces nunca has cogido un avión de Ryanair? Sí, hombre, no, en el juego no. En el juego he cogido alguna vez, el A320 lo he cogido aquí en el juego, pero me he estrellado. Estoy oyendo sobre el tema de despido, un par de consejos, siempre que firme un despido, sea procedente o no. Claro, uno cobra un porcentaje de los no, está claro, ahí estoy totalmente de acuerdo, Cuco. Un buen abogado laboralista, al final los de estos que son los sindicales y estos se venden, ¿eh? Hay que tener cuidado que se venden, chavales, se venden. Eso lo tengo que ver, dice Págame. Págame estará diciendo sobre la 320. Lo he cogido y me he estrellado. ¿Qué quiere que te diga más? Págame. No, también he hecho algún aterrizaje medio que con el A320. Pero en directo seguramente me pondría muy nervioso. Pero bueno, ya me verás, Págame, no te preocupes. ¿Que te has estrellado, Antonio? Sí, estrellado, claro que es. ¿Qué es más difícil que llevar el avión que está llevando ahora? Hombre, es más complicado. Bueno, los que saben dicen que es más fácil. Pero sí, es más complicado. Lo que yo estoy viendo aquí es las montañas. Espero no tener problemas con estas montañas.
Dice, está, lo ves, a Luca dice que está tirado. Antonio, súbete a esta altura, está muy bajo. Se puede estrellar con la montaña. No sé si subí 500 metros a 2500. Sí, sube un poco porque te vas a estrellar. Vamos, 320, yo te lo aconsejo. Más subí a 2500. Sí, porque hay muchas montañas por donde estás pasando al menos. Hombre, están bajas todavía, pero veo allí alguna al fondo que creo que la vamos a tener que cruzar. ¿Cómo te salieron los macarrones, Antonio? Bueno, macarrones buenos, ¿cómo me van a salir? ¿Y máquina? ¿Has quedado algo por ahí? No, eso se acabó todo. Mis hijos comen. Están en un plan que comen como lima. Pues yo no, Antonio, yo como poquísimo. ¿Cómo que va? Mis hijos comen como una lima. Antonio, quiero un truquillo para los macarrones. Dime. En vez de echarle tomate, una vez que lo tengas escurrido, le echa una latita de foie gras, de la fiada de eso. ¿De foie gras? Sí, de foie gras. Y ya está. Y cambia el tomate por foie gras. Pruébalo y ya me dirás. Me cachí la mano, se lo voy a decir a la parienta. Pero vamos, yo no lo había escuchado eso nunca. En vez de tomate, foie gras. Pero con una lata... sale foie gras ahí. De la piara, bueno, si no una, pues una o dos. Según la cantidad que hagas, claro. Pues yo hago para cinco, macarrones para cinco. O con una latita, ya verás cómo cambia el gusto de los macarrones. Y luego le pones un poquito de azúcar ya por encima y ya está. Con una creo que es poco, para cinco personas. Con los dos, no pasa nada. Llego para el aterrizaje. Pues sí, queda poquito para el aterrizaje, César, queda poquito. Queda poquito. ¿Y tú qué? ¿A qué estás jugando? Bueno, tengo de todo un poco. Ahora estoy con el cazador, el de Hunter. El que regalaron en el Loki. Lo ha pillado este fin de semana. ¿Cuánto cuesta el juego? Ahora mismo está gratis. Gratis en gratis. ¿Y qué? ¿Merece la pena tenerlo? Es bueno, bueno, ¿eh? Pues es entretenido. A ver, tú eres un cazador que estás en medio del monte, tienes que cazar por ciervos, osos, conejos, coyotes. César se ha enganchado. Y sí, Gardagón. Bueno, hombre, le doy, cada cierto día le doy, hacemos un vuelecillo, Gardagón. Tú sabes en el plan que le hacemos, Gardagón. Lo bueno es que este juego también se puede ir multijugador, o sea, que podemos mucha gente. Lo malo. Si no se olvida, Gardagón. Lo malo es que solamente se puede jugar con gente de Epic. No puede jugar gente de Epic con Steam, no es compatible. ¿Es de las aerolíneas virtuales? No, que va. ¿A qué te refieres? A lo de... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, lo de... El servidor ese que juega la gente, ¿no? Esto yo estoy viendo aquí la altura, a ver la altura... ¿Antonio? Ah, lo de Ibao. Pues yo a eso no me atrevo todavía, tío. Esas cosas no, yo estoy en un nivel muy bajo. A ver, me voy a tener que ir a 3.000 pies, no, yo creo que voy bien. Pero para eso hay que darle un poquito más en serio, Gardagón. Yo creo que ahí metería la pata, ¿eh? En lo divao. Y no quiero liarla. Pues si quieres, mándamelo por su sirvo, si no te importa, Gardagón, y le echo un vistacillo, hombre. Dime, Sharky. Menos mal que en Bartura me haga traspasar muro, me dice que tengo que pasar por un sí, muro. Sí, esas son las sorpresas que hay. ¿Qué cojones tú que es? ¿Como Harry Potter? Entra, ya lo verás, tú pasa y lo verás. Mira, Castrurdiales. Ha llegado un sitio que es como una caja cuadrada, ¿no? Grandiosa. Sí. Y la carretera de pesa hay un muro. Hombre, que yo ahora mismo, como sabéis, vengo muy poquito a Flight Simulator, vengo muy poquito de vez en cuando haciendo un vuelecito así para ver el mapa, para verla. Es lo que me gusta a mí, esto, ver las ciudades, pero yo que sé, esos niveles de Ibao, tío, me suena a palabras mayores. Hostia, esto es como Harry Potter, como Andrés Cuarto. Bueno, mira, ya tenemos el aeropuerto, no está lejos ya, ¿eh? Yo creo que vamos a bajar ya el tren de aterrizaje, vamos a meter algo de flash.
Ya tenemos además el localizador, ya nos ha localizado. Así que vamos a bajar el tren de aterrizaje, vamos a meterle, a bajarle potencia. Antonio, sí que es verdad que le estoy dando mucho ahora al Farming 22. Yo el Farming ahí lo tengo, a ver si vamos a meterle un poquito de flash y le vamos a meter el tren de aterrizaje, ¿vale? Poquito a poquito vamos a ir metiendo cositas para que nos baje la velocidad, que ya estamos cerca y no me quiero poner nervioso. Bueno, cerca, es que está la pista allí ya, la pista la veo ya allí, aunque pone 11 millas, pero la pista estoy viendo ya allí los rabbits, estoy viendo ya los rabbits allí. Y ya me entran los nervios. Pero resulta ser que los servidores se caen, Antonio Muso. Y bueno, ya voy a activar, ya mismo voy a activar la, la aproximación. Mucha gente jugando con el Farming 22, ¿eh? Yo sí, veo muchos mucho directos del Farming. Es que sí, la gente se ha vuelto loca. Hay gente que nunca ha jugado al Farming que le está dando ahora. Sí, sí. Lo que pasa es que hay más servidores de los que se esperaban, ¿sabes? Ya se está, se está alineando, ¿vale? Se está alineando. Hay más jugadores que servidores, por decirlo. Ahora, así, cuando esté alineado, yo ya le voy a marcar el approach. Le voy a dar aquí a la tecla, de modo de aproximación. Y ya nos cogerá la aproximación. Vamos, que nos va a aterrizar en la pista, vamos. Que hace poco. Fijarse qué vistas. Fijarse qué vistas tenemos aquí ahora, ¿eh? Ha vendido unos 5 millones. Hace poco había dice César que ha vendido 1,5 millones de copias Farming, ¿eh? Joder. Venga, vamos a marcar ya la aproximación. En modo. Mira, ya está activado. Ya está activado. Ahora él ya hará su. Mira, ya está empezando a bajar, ¿vale? Él automáticamente ya está empezando a bajar. Ya tienes toda la info por su sitio. Muchas gracias, Garragón. Muchas gracias, tío. Pero ya te digo, voy a ir poquito a poquito, muy poquito a poquito, porque normalmente lo que estoy haciendo es un directo a la semana de Fly. Y bueno, yo creo que para eso hay que dedicarle más tiempo, ¿eh, Garragón? ¿A cuánto voy? 177, sí, le estoy bajando poco a poco. Lo que pasa es que ahora, como va bajando. Venga, este aterrizaje tiene que salir bien, Charqui, ¿eh? Tiene que salir bien. Lo que te estaba diciendo, que el Farming hace poco tenía 35.000 servidores. Ya es una locura. Venga, ya tenemos los flash a 30. Espérate un momentito, Sharky, que es que estoy en el momento. En el momento delicado. Yo sigo a Photo Racer, que es un chico que solamente hace Fórmula 1 y Racing. Nada más juega eso. Y lo ha cogido ahora el Farming. Y el que le está ayudando para saber cómo funciona es el Fungeto. Le está enseñando, mira, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro. Digo, es que no había jugado nunca. Digo, ostras, hasta este está jugando, jolines. Pesariel también está jugando. Digo, bueno. Sí, sí, es lo que te digo. Bueno, ahora mismo llevamos una velocidad buena, ¿eh? 90 y algo, 90. Ya veo la pista, señores, cómo impone esto, ¿eh? Cómo impone esto de ver la pista ahí de esa forma, ¿eh? Y ver cómo estás bajando aquí, ¿eh? Mira, qué pedazo de vista, ¿eh? Cómo mola, es lo que mola, ¿eh? Es lo que dices, Pagamer, es el momento guapo, el momento que. Y además te pones en tensión. Y yo que tengo aquí el joystick desplazado, me lo voy a intentar pegar aquí un poquito más para mi lado. Sí, es que creo que los momentos más difíciles aterrizar. Vale, ahora mismo va perfecto, ¿eh? Va perfecto. Los flash a 30. Y los gases más o menos, lo llevo a los gases, ¿a cuánto lo llevo? A 22%, al 20% llevamos los gases. Mira, las luces papi o como suene, como se diga eso, a Lucas, están perfectas. Dos rojas, dos blancas, ¿vale? Ya una porque ya estamos más bajo. Pero está perfecto. Wow. Las luces papi, Gardagón. Un poco más lento. Lucas.
Sobre 75. Sobre 75 es muy bajo. Gardagón. Vas un poco follao, sí. Lo tengo quitado todo ya, ¿eh? Las luces pocas bajas. Jalucas. Con flaps 3 es más lento. ¡Buah, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Perfecto, hombre, perfecto! Se nos ha olvidado poner las luces. Chao, sí, señor. Se nos ha olvidado poner las luces que teníamos que poner pertinentes. Las luces de aterrizaje. Un detalle que se nos ha olvidado. De novato. Vale, tenemos que parar aquí ahora. Hay que parar aquí para pedir estacionamiento. Vale, paramos aquí. Vamos a poner las luces de rodaje. No te da tiempo a hacer otro vuelo. No, ya no me da tiempo, ya no me da tiempo. Nada salvo la velocidad que te metes un poco follao, como dice el bueno, Dimas Okel. Quieto, quieto ahí. Vamos a pedir. Pero bueno, ha estado bien, ¿no, Jaluca? Ha estado bien, ¿no? Para un novatillo, ¿no? Vamos a pedir a tierra. Antonio, ¿te da tiempo de viajar? No, no me da tiempo, ya son menos cuarto. Pero el próximo día lo hacemos. Ya sintonizamos, vale. En tierra. Solicitar rodaje. Hombre, ha estado, yo creo que ha estado bien, ¿no? Ha estado bien, ¿no? Sí, lo que está haciendo, que me gustaría ver mi pueblo. En el juego. Sí, sí, pues lo, no te preocupes que lo. Vale, confirmar. Vale. Ahí. Vale. Vale. Venga, vamos a movernos. Quitamos el freno. ¿En el mapa sale, Antonio? En el mapa sale, lo que no sé si saldrá aquí en el juego. En donde yo hago el plan de vuelo, sí. Del ítem de Amazon. ¿Puedes poner el plan de vuelo para ver? Para verlo. Ahora, espérate un momentito, espérate que aparquemos. Bueno. Ah, mira qué cerquita, hay veces que te hacen. Uy, cómo huele la comida, Quillo, cómo huele la comida. ¿Qué vas a comer hoy, Antonio? Bueno, Antonio, que se te remueve las tripas, ya pensando la comida. Uy, que huele de vicio, ¿eh? Antonio, ¿qué vas a comer hoy? Atún, atún plancha. Venga, ahí lo paramos ya. ¿Vale? Y a ver, nada, vamos a coger y vamos a. Esta palanca es un poco jodida. Bueno, ya la hemos podido poner, ¿vale? Este botón aquí, este. Vale. Esto aquí apagado. Esto aquí. Qué buena pinta tiene esto. Aquí. Aquí. Buena. Buena, ¿quién eres? Aluca. Aluca, buena, tío. Es la primera vez que entras para el Discord, ¿no? Muy buena, Aluca. No lo sabía. Buena, Aluca. Bueno, ha estado bien, ¿no? Ha estado bien el aterrizaje, ¿no? Aluca, ha estado bien, ¿no? Entra un pelín folla este, pero está bien. ¿En Montrao? ¿A qué velocidad ha montado? 85, 90, ¿no? 85, con flap 3 ese avión sobre 70, por ahí va bien. Ajá. Que bueno. siempre tienes que andar rondando el planeo. Rondando el planeo y. Y si le das velocidad a motores, no planea. Lo que hace es meter gas. Vale. O eso tengo que. A ver un momentito. Si sale la barca de la Florida, Antonio. Esto, espérate, es que estoy buscando a ver. Porque estoy intentando abrir esto. Pero no se me abre. Voy a cerrar lo que es el Fly Simulator. Voy a cerrar el Fly. Lo que pasa es que ahora. Ah, mira, Antonio. Y voy a ver si puedo. A ver si se me abre aquí el OBS. No se me abre. Se me abre aquí. Mira, Antonio, te voy a pasar la foto del accidente. ¿Qué te hizo? Ponla ahí en el Discord. Si no, que no sean desagradables, ¿eh? Me no. Cachila más, Guillo. No, no me abre el OBS. Quiero que abra el OBS aquí. Cansar de todas maneras. Pero aquí, hombre.
Está cortado el directo, ¿no? No. ¿No? No. No, el directo no. Lo que se ha cortado es la imagen del juego. Sí, la imagen del juego sí, porque he cerrado el juego. Pero es que quiero abrir esto para compartir PC y no puedo compartirlo. Es que no puedo compartirlo. Tenemos el overlay con tu cam y... Sí, pero... Pero yo quería compartir el PC porque le quería enseñar el pueblo. Pero de todas formas, el pueblo es como si lo ves en Google Maps. Es un programa que se llama Lita. Bueno. Es multimedia. Te paso la foto. Vale. Bueno, no, es que no se me abre eso, Sharky. No te preocupes que el próximo día que volemos vamos a pasar por allí, por la barca de la Florida, por tu pueblo. Vamos a vale, coger y vamos a hacer un raidito a alguien. Y nada, venga, pues mira, está aquí Cano, el amigo Cano está aquí con Farming precisamente. Bueno, chavales, que me voy, que tengo que irme al currelo. A Luca, pues a ver si volamos juntos, ¿no? A ver si coincidimos un día, pero por los turnos lo veo yo. A ver si puede ser. Ya está, tampoco pasa nada, si no, pues bueno, ¿sabes? Que, bueno, chavales, os dejo que me tengo que ir al currelo, que hoy sí tengo que currar. He estado 3 días de descanso de por lo de mi padre, pero hoy me toca que currar, ¿vale? Que, bueno, pues vamos a hacerle la raya a Cano, ¿vale? Venga, chavales, un abracito y mañana nos vemos, ¿vale? Mañana, al final nos vemos porque mañana no trabajo con el camión al final. Mañana no trabajo con el camión. Así que mañana nos vemos. Venga, vámonos. Mira cómo puede multimedia. Bueno, Antonio.